Bueno, primero que todo quiero agradecer muchísimo al comité organizador, la doctora Galeano, a todos los organizadores de este evento por esta invitación en este marco de este segundo Congreso Andino de Gastroenterología y Endoscopia. Nosotros comenzamos esta iniciativa el año pasado en colaboración con nuestros hermanos colombianos y bueno, ahora estamos haciéndola acá y la idea es seguir continuando esta actividad en distintos países andinos con fines de poder participar. Además de ser profesor de la Universidad Johns Hopkins, todos van a creer que yo trabajo en Johns Hopkins, yo trabajo en Caracas, Venezuela, y soy el presidente de la Sociedad Venezolana de Gastroenterología actualmente, y fui editor de la revista GEN durante 8 años. La experiencia que le vamos a presentar ahorita es producto de 18 años de ultrasonido endoscópico. Tenemos 18 años haciendo ultrasonido endoscópico, 15 años haciéndolo en Caracas, y es producto de más de 20.000 estudios de ultrasonido endoscópico actualmente. Todos sabemos que cuando nosotros indicamos un... Quedó mi. Yo voy a indicar allá. Todos sabemos que cuando nosotros indicamos una ecoendoscopia, puede ser por alteraciones en el páncreas, por una tomografía, por un eco, pueden ser unas pruebas alteradas de hígado, de páncreas, un CD19 elevado, un Wilson irregular en algún método de imágenes, una vía biliar dilatada en algún método de imágenes, un dolor pancreático, un dolor biliar típico. Estas son todas posibles indicaciones por las cuales nosotros entonces nos vamos a topar con una lesión a la cual le vamos a hacer o una resonancia magnética o un ultrasonido endoscópico. Quiero aclarar que básicamente vamos a hablar es de cáncer de páncreas, porque si yo tuviera que hablar de lesiones bilopancráticas, en vez de 50 diapositivas, son 122 diapositivas, ya que esa conferencia la tuve que dar también recientemente, y era imposible tratar de dejar pasar el mensaje hablando de todas las diferencias entre uno y otro método en las distintas patologías. Y sabemos hoy en día que el tumor de páncreas fundamentalmente son adenocarcinomas y que dependiendo de la clasificación del tumor, y esto es lo más importante, dependerá el tratamiento. Y hoy en día nosotros no podemos darnos el lujo de no clasificar a un paciente con un tumor de páncreas en forma correcta, utilizando resonancia y ultrasonido endoscópico o utilizando los dos, y tomar una decisión y una conducta. ¿Por qué el ultrasonido endoscópico es tan potente en páncreas? Bueno, porque primero que está a 4 milímetros del páncreas. Donde usted se ponga, usted está a 4 milímetros. Entonces, es difícil no ver algo bien si usted está a 4 milímetros. Los demás métodos, ninguno está a 4 milímetros. No hay gas de por medio. Los órganos están pegados al tracto digestivo. El páncreas está pegado al tracto digestivo, está pegado al duodeno, está pegado al estómago. Y podemos evaluar toda la glándula. Podemos evaluar la relación de la glándula con otros órganos. Y al fin, es un método muy potente. Este es un algoritmo que sale en el libro de Logan Palazzo. Palazzo es uno de los pioneros del ultrasonido endoscópico del mundo, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, fue mi profesor hace 18 años. Logan hizo este algoritmo en su último libro, el cual probablemente yo tenga la oportunidad de volver a traducir, ya que yo traduje su primer libro. Y en este algoritmo a mí me encanta porque si usted tiene una sospecha de cáncer, usted hace una ecografía y muchas veces aparece un tumor no resecable y en ese momento se puede hacer una punción, pero muchas veces aparece una masa y usted no sabe qué es. Y inmediatamente viene la resonancia magnética. Y es aquí donde la resonancia tiene una indicación formal. Inmediatamente, si la resonancia o la tomografía no saben qué es, entonces inmediatamente viene la ecoendoscopia. Y esto es muy importante. Es decir, muchas veces ustedes creen que la resonancia compite con el ultrasonido endoscópico. Y yo siempre he dicho en todas mis conferencias, de hecho, cuando la conferencia se llama Versus, yo diría y la resonancia, porque no compiten, son complementarias y espero demostrárselos a lo largo de la conferencia. De hecho, en lo que se refiere a los conductos pancreáticos, la resonancia magnética y la ecoendoscopia son actualmente los dos métodos más sensibles para ver alteraciones en los conductos. Posteriormente, si nosotros seguimos teniendo la sospecha, haríamos la ecoendoscopia y obviamente tenemos una masa típica y una masa no típica. Cuando la masa no típica, directamente se hace una biopsia. Y si la masa es típica, hay quienes todavía harían una biopsia. Hay quienes hoy en día operarían de entrada. Y eso podríamos discutirlo durante 5 horas y hacer un consenso, y no es motivo de mi conferencia. Ahora bien, cuando nosotros, por ejemplo, vamos a ver algunas películas, no sé si la luz está muy alta en el auditorio, pero vamos a tratar de ver unas películas rápidas. Y aquí vemos la primera. Ok, y vemos la masa. Esta es la típica imagen de un cáncer de páncreas. Cuando usted ve esta imagen así, que es blanquita y negrita, que parece un dálmata y que tiene los bordes un poquito irregulares, esto es un adenocarcinoma de páncreas, ductal típico en 100% de los casos prácticamente.
Mucha gente dice, bueno, pero eso puede ser una pancreatitis autoinmune. No, nada que ver. Las pancreatitis autoinmunes no se ven así. Y esta es la raya que a nosotros nos interesa, la línea que hay de separación entre el tumor y los vasos mesentéricos. Y este sería un tumor resecable a un paciente que se le podría hacer un Whipple, en donde los dos vasos mesentéricos se encuentran separados de la lesión y el tumor sí invade el duodeno, sí invade la vía biliar, sí invade el conducto de Wilson, pero esa lesión va a ser resecada. Ahora bien, creo que si le doy aquí abajo y le doy aquí arriba, ok. Ahora, si vemos esta otra, vemos cómo ya el tumor empieza a afectar un poco más la vena mesentérica y el tronco esplenomorto mesentérico. Y fíjense que la imagen es parecidísima a la otra, pero este es otro paciente, este no es el mismo. Pero este también tiene un adenocarcinoma ductal típico. Y créanme que si los bordes son muy irregulares, el tumor tiende a ser peor y tiende a ser moderadamente diferenciado, a poco diferenciado. Si los bordes son bien regulares, entonces es una lesión bien diferenciada. Y créanme que el hecho de que aparecen imágenes negras adentro habla a favor de que el origen es más mucinoso. Y si no aparecen imágenes negras, sino solamente puras imágenes blancas y oscuras, como este caso, que se ve como una especie de tablero de dálmata, entonces, sencillamente, no es una versión mucinosa, es un ductal típico. Y si parece la rueda de un timón de barco, entonces es un papilar. Es decir, que la imagen sugiere muchísimo el origen histológico. Sin embargo, nosotros siempre lo punzamos. ¿Y por qué lo punzamos? Bueno, porque evidentemente hace falta la comprobación histológica del tumor. Además de eso, podemos tener... Entonces, ese que les acabo de mostrar es el tumor difícilmente resecable, el cual probablemente en Alemania un alemán vendría y lo sacaría y haría un reemplazo vascular. Pero de repente aquí en Colombia serían un poco más conservadores y habría gente que lo sacaría. En Venezuela nadie lo sacaría. Y posteriormente tenemos este tumor donde ya se produce un encajonamiento del tronco esplenoportomesentérico. Ese encajonamiento traduce que la lesión ya es un T3 y si además invade la arteria hepática pasa a ser un T4 y ya pasa a ser una lesión irresecable. Estos tumores, como ustedes verán aquí, por ejemplo, este tiene un componente mucinoso y no es una lesión ductal típica, es más una lesión mucinosa y varía histológicamente. Créanme que a veces el pronóstico también va a variar de acuerdo a si los tumores son poco diferenciados, bien diferenciados, la variedad mucinosa, la variedad ductal. Aquí tenemos una variedad más quística y podemos ver claramente, y aquí vemos una variedad sólida. Esta es la variedad sólida que mide 1 centímetro y que está dentro de una pancreatitis crónica. Este es el tumor más difícil de diagnosticar actualmente prácticamente que en la Tierra, porque no se ve nunca por ningún otro método, no se ve por resonancia magnética, no se ve por tomografía y el tumor está metido dentro de una pancreatitis crónica areolar, dilata el conducto de Wilson y el conducto biliar o solamente el biliar o solamente el conducto de Wilson, a veces no dilata ninguno de los dos ductos porque el tumor es estrictamente parenquimatoso y como les digo, es muy difícil de diagnosticar y aquí la condoscopia sería mucho más potente que cualquier otro método para verlo, para estadiarlo y por supuesto para biopsiarlo. Posteriormente, tenemos que las masas se pueden biopsiar y cuando nosotros biopsiamos una masa, generalmente lo que pasa es esto. Y aquí se ve la aguja entrando en la masa. Obviamente, nosotros queremos entrar en la área más hipoecógena. Les repito que entramos en el área más hipoecógena y no en las áreas blancas, porque en las áreas oscuritas es donde está el cáncer. Yo trabajo con citopatólogos en la sala en 4 sitios diferentes, hacemos más de 450 punciones al año y créanme que es ahí donde está el cáncer. Nosotros comparamos lo que yo estoy haciendo con lo que yo estoy viendo y definitivamente el cáncer no está en las áreas blancas, no pierdan su tiempo, está en las áreas oscuras, más homogéneas y no está en las áreas negras porque en las áreas negras está el moco. Ahora bien, obviamente que todo esto se puede hacer a través de ultrasonido endoscópico y no se hace a través de resonancia magnética nuclear ni a través de tomografía. Su capacidad de sensibilidad y especificidad para ver una imagen de este tipo no existe y de hecho hoy en día las punciones por estos métodos han sido prácticamente que abandonadas en los sitios donde existe el ultrasonido endoscópico sin hablar de la posibilidad de sembrar cáncer a nivel intraabdominal, lo cual por el ultrasonido endoscópico es un riesgo bien bajo, sobre todo cuando usted está punzando un sitio donde la lesión va a salir. Finalmente, lo más importante es poder posteriormente hacer elastografía, método que nos ayuda mucho a orientar la aguja, y finalmente estadiar el tumor y al estadiar el tumor saber si el paciente va a ir a quimioterapia y va a ir a un tratamiento paliativo o va a ir a un tratamiento con quimio y radioterapia para un tratamiento neoadyuvante, una reclasificación por endoscopia y en ese momento decidir si el paciente es candidato a un Whipple o no. Hoy en día, la quimioterapia y la radioterapia no curan cáncer de páncreas. Lo que hacen es que pueden
reducir el estadio del tumor y convertir un paciente no quirúrgico en un paciente no quirúrgico. Pero no existe ningún paciente en la literatura que sea salvado teniendo verdaderamente un adenocarcinoma de páncreas. Los pacientes que se han salvado, que a veces están en la literatura, son pancreatitis autoinmune que se han curado solas y se hubiesen curado sin la necesidad de la radio y la quimio y que fueron interpretadas en el pasado como posibles cánceres de páncreas que no eran. Ahora bien, cuando nosotros vemos los ganglios, tenemos esta sensibilidad que es muy variable. Obviamente esta sensibilidad con la imagen no es muy buena, pero es la mejor que tenemos. Y posteriormente sabemos que los ganglios redonditos son malos y los ganglios alargados son buenos. Y finalmente tenemos la posibilidad de punzar. Esto también es una gran diferencia que hace con otros métodos de imágenes como la resonancia, porque nosotros al introducir una aguja en este ganglio, y al ver este ganglio de estas características, nuestra sensibilidad va a aumentar al 85%. Y si usted tiene un citopatólogo en la sala, esa sensibilidad está cerca del 100%. Créanme, porque es impresionante la manera como uno ya sabe que los ganglios se punzan es por la parte de afuera, nunca por la parte del centro, y también en el área más oscurita y nunca en el área blanca. Es decir, húyanle a las áreas blancas cuando ustedes vayan a meter a la aguja, y la moraleja es, meta la aguja en las áreas oscuras, homogéneas, y siempre obtendrá un diagnóstico histológico. Por último, los pacientes ya con metástasis, en donde a veces es necesario hacer un diagnóstico histológico, y sí hay quienes hacen diagnóstico por biopsia, por endoscopia, aunque no es tan frecuente, en algunos casos se hace, y el tratamiento es netamente paliativo. Ahora, cuando nosotros comparamos el UCE, que es el ultrasonido endoscópico, con la tomografía, vemos que para poder clasificar el tumor es menor la sensibilidad de esta, y cuando comparamos con la resonancia se parece mucho a la tomografía, y en la tomografía, en distintas series, sabemos que está alrededor del 66%, está alrededor del 66%, mientras que el ultrasonido endoscópico está alrededor del 100%, y esto sobre todo con lesiones pequeñas. Es muy bien sabido por todos que los métodos externos disminuyen muchísimo su sensibilidad cuando el tumor disminuye de 2 centímetros, cuando tiene 1 centímetro, y cuando tiene menos de 1 centímetro, prácticamente la sensibilidad es cero. Y la sensibilidad del ultrasonido endoscópico se va a mantener cercana al 100%, obviamente es operador dependiente y dependerá de quién está haciendo el estudio. También depende de la cantidad de grasa que hay en el páncreas. Cuando el páncreas tiene mucha grasa, es difícil ver los tumores y es necesario hacer algo que yo llamo protocolo de páncreas, que no es más que utilizar varias frecuencias y utilizar distintas ganancias y contrastes dentro de la imagen que permiten evidenciar el tumor. Puedo decirles que nosotros tenemos un protocolo reciente donde estamos biopsiando pancreatitis crónica y recientemente biopsiamos una pancreatitis crónica y obtuvimos un cáncer de páncreas que no era detectable ni siquiera por ultrasonido endoscópico. Es decir, que definitivamente jugar con la imagen va a ayudar muchísimo en el diagnóstico precoz del cáncer de páncreas. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de resecabilidad y hablamos de vasos, vemos que el ultrasonido endoscópico disminuye un poco y se acerca mucho a la tomografía. Y esto es básicamente porque cuando hablamos de resecabilidad, los dos métodos, incluyendo la resonancia, pero tiene que ser en sitios donde se haga mucha resonancia. Es decir, si usted agarra un hospital donde los radiólogos son expertos en resonancia y compara con ultrasonido endoscópico, los números se parecen mucho en resecabilidad. Es decir, resecabilidad, pero cambia. El ultrasonido endoscópico es muy bueno para ver la resecabilidad con las venas y la resonancia y la tomografía son muy buenas con las arterias. ¿Por qué razón? No se sabe, pero pareciera que tiene que ver un poco con la distancia que se crea entre el tumor y las arterias a la hora de hacer el estudio, y la sensibilidad del ultrasonido endoscópico disminuye cuando el tumor es más grande. Pero les voy a decir algo, no hay tumor de páncreas en cabeza mayor de 3,5 centímetros irresecable, porque siempre están invadiendo los vasos, porque eso está al lado. Entonces ya por el tamaño uno también puede tener una idea. Y esto sería la sensibilidad acumulada. Y fíjense que la sensibilidad del ultrasonido endoscópico puede bajar, y les puse la más baja de la literatura. Ese es el peor paper que yo conseguí después que revisé como 50 papers, 64%. Pero hay gente que habla de 85%, de 90%, y por eso el número de 85 y 88 están arriba. Pero la que le puse acá abajo es la más baja. Obviamente, cuando utilizamos la biopsia, las sensibilidades aumentan. Y también la sensibilidad es baja con la biopsia cuando usted no tiene citopatólogo en la sala, a diferencia de cuando usted tiene citopatólogo en la sala, donde su sensibilidad puede llegar a un 100% o cercana a un 100%, ya que el citopatólogo lo orienta con el diagnóstico inmediato de si es cáncer o no es cáncer. Posteriormente, Bueno, estos son algunos problemas que tenemos para ver los tumores, la pancreatitis, los bordes, a veces el tumor se confunde, los tumores que están en el cuello,
también algunas zonas de necrosis. Son importantes, la necrosis puede confundirse con un tumor en cualquier método de imágenes y esto puede ser un dolor de cabeza. A veces son pacientes que hay que reevaluarlos después que la necrosis ha desaparecido para efectivamente ver si adentro hay o no hay cáncer. Los riesgos son los mismos de una endoscopia. Podemos tener un pequeño riesgo de infección, hemorragia, pancreatitis aguda y perforación, pero son todos riesgos manejables y son riesgos bajos. Parece muy lógico ver esto. Ustedes ven esta imagen de Netter, y bueno, si el tubo está aquí, el páncreas, miren, se ve facilito, porque en realidad aquí yo quité el estómago, pero normalmente ahí está el estómago. Y es por esto que al ver todos estos vasos que le pasan cerca al páncreas, entre ellos la arteria y los vasos mesentéricos, el tronco celíaco y todo esto, suena lógico pensar que todo lo que yo les acabo de decir es verdad. Y efectivamente, esto se ha demostrado a lo largo de los años, y hoy por hoy, la capacidad diagnóstica del método es excelente. Siempre tenemos que estar pendientes de la pérdida de la interfase y si hay encajonamiento o no. Nosotros podemos medir inclusive cuánto del vaso está encajonado o no. Obviamente, si usted tiene un tronco esplenoportomesentérico, yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando uno entra al duodeno, uno ve el tumor. Si uno sale el estómago y uno ve el tumor es irresecable, porque hay un encajonamiento del tronco esplenoportomesentérico. Ahora, si usted sale al estómago y usted no ve el tumor, obviamente que el tumor se está quedando del otro lado, del tronco esplenoportomesentérico. Y es allí donde usted tiene que ver la interfase, y si la interfase se ve claramente, entonces estos son tumores que podrían ser resecables. A diferencia de otros donde la interfase se pierde, necesitan tratamiento neoadyuvante para bajar el tumor y transformarse en un tumor resecable. Aquí tenemos algunas sensibilidades vasculares. Esta es la sensibilidad más baja que yo conseguí en la literatura, en el peor paper, 17%. Con especificidad de 67 y un valor predictivo positivo del 17. Esto cuando comparamos el ultrasonido endoscópico y la tomografía, los verdaderos valores, al ver otra serie, están del 99 al 81% cuando es la arteria mesentérica, y cuando es la vena y la vena porta, las sensibilidades están en los metaanálisis en el 73% y en la especificidad en 90%. Como verán, esto es un método muy operador dependiente, al igual que la tomografía. La tomografía, si usted tiene un paciente mal preparado, en la resonancia magnética, usted tiene un paciente mal preparado y usted no le hace el protocolo adecuado para páncreas, usted también va a tener unos resultados que no van a ser adecuados. Y esto siempre yo he insistido en que nosotros tenemos que mantener bien los protocolos de trabajo. En este trabajo que hicimos de 2 años de biopsias en casi 200 pacientes, voy a pasar un poco más rápido por razones del tiempo, vimos que en estas 179 biopsias, básicamente nosotros teníamos todo este tipo de lesiones. Podemos tener cánceres en un 68%, lesiones quísticas en un 7% y patologías inflamatorias en un 22% cuando hablamos fundamentalmente de pancreatitis crónica. Cuando analizamos este grupo de pacientes, vimos que efectivamente el poder punzar con el citopatológico en la sala mantenía una alta capa y tener una alta capa significa una alta concordancia entre lo que usted está diagnosticando en la sala y lo que se está diagnosticando al final en el paciente. Ahora bien, cuando nosotros tenemos una tomografía, nosotros vemos esto y vemos una masa y esta es la vena mesentérica y esta es la arteria y esta es la masa, este es el duodeno con contraste y es aquí donde, fíjense, lo que yo les venía mostrando antes, cuando vemos este tipo de imagen, es difícil poder saber, bueno, cuál es el porcentaje de la interfase en este sitio exactamente que está tomado o no está tomado. Sin embargo, en los centros radiológicos de altos expertos de imágenes en páncreas, los radiólogos logran cifras similares a la ecuendoscopia cuando hablamos de resecabilidad tumoral. Pero hoy en día nadie va a operar un paciente de estos sin una biopsia, o por lo menos en Venezuela, ya que usted podría estar operando otro tipo de lesiones, y les voy a poner algunos ejemplos. Cuando hacemos resonancia magnética es similar, y cuando hacemos efecto, yo no sé cómo lo llamamos, nosotros llamamos esto efecto colangiográfico, pero en realidad se llama una colangiografía, pancreatografía por resonancia magnética nuclear, así se llama el método, y vemos que hay disminuciones de calibre aquí abajo. Estos métodos no tienen mucha sensibilidad, usted no sabe si en verdad aquí hay un tumor pequeño o no hay un tumor pequeño. Y es allí donde el ultrasonido endoscópico es superior a estos métodos, porque podemos ver no solamente el tumor pequeño, sino al mismo tiempo lo podemos biopsiar y hacer un diagnóstico de un adenocarcinoma de 15 milímetros en la convergencia bilopancrática. Y eso es muy importante porque eso va a cambiar la historia de la vida del paciente y no dejar a este paciente para que venga dentro de 6 meses para hacerle otro. No, ¿cómo que dentro de 6 meses? Hágase un ultrasonido endoscópico y vamos a ver por qué usted tiene esas dilataciones. Y cuando nosotros hacemos la pancreato, hoy en día sabemos
que este método no es muy sensible para este tipo de lesiones, porque hoy en día sabemos que un pseudoquiste pancreático puede producir una estenosis, sabemos que la pancreatitis crónica puede producir estenosis, sabemos que la estenosis puede ser producida por ganglios que están fuera de la vía biliar, sabemos que la estenosis puede ser producida inclusive por cálculos dentro de la vía biliar que simulan un cáncer. Entonces, hoy en día sabemos que esta imagen que hace muchos años era diagnóstica de cáncer de páncreas, podría no ser un cáncer de páncreas. Y es por eso que nos gusta utilizar hoy en día otras imágenes y no solamente la imagen donde dibujamos el árbol biliar y el conducto de Wilson. Y este método hoy en día se ha reservado fundamentalmente con fines terapéuticos y no con fines ni de estadificación ni de diagnóstico. Y eso es un concepto muy importante que ustedes tienen que entender, porque si usted es una persona que hace PCRE, tiene que entender que necesita a alguien que haga endoscopia al lado suyo para poder ser más sensible y más específico a la hora de establecer diagnóstico. Lo otro que les quiero decir es que usted puede tener un tumor muy pequeño en la convergencia bilopancreática y producir esta imagen que está acá. Y eso no tiene nada que ver con que esta lesión sea o no sea resecable. Todo lo contrario, no lo puede saber. Creo que se me acabó el tiempo. Bueno. Me voy a robar 2 minutos más. Y voy a mostrar, por ejemplo, esta imagen pequeña que resultó ser un quiste, y el quiste en realidad era un tumor pequeño de páncreas. Y en lesiones quísticas, también el ultrasonido endoscópico tiene una altísima capacidad para hacer el diagnóstico de cáncer, o por lo menos en esta lesión sólida que está acá, que parece un tumor, y cuando usted le hace el ultrasonido endoscópico, se da cuenta que es un cistadenoma seroso, y los cistadenomas serosos son lesiones que en resonancia magnética se ven sólidos y que en realidad son quísticas. Esto lo voy a pasar un poco más rápido. Y básicamente de esto se trata, de poder hacer esta clasificación tumoral y básicamente poder meter al paciente antes de que usted le haga un tratamiento en esta lista. Y cuando usted mete a un paciente en esta lista, antes de hacer un tratamiento, usted está haciendo lo correcto y usted está mandando al paciente al tratamiento correcto, ya que los tratamientos acá, acá, o acá, o acá, o acá, no son iguales hoy en día y de eso dependerá si el paciente va a estar vivo dentro de 5 años o si el paciente va a fallecer antes de 5 años o si el paciente va a poder desarrollar otro tumor. Aquí, doctor, cuando les muestro estas imágenes, es para que vean que un paciente con un tumor de páncreas, no todos son iguales. Usted puede tener pacientes con tumores pequeños, con tumores grandes, con tumores localmente avanzados, con tumores avanzados a distancia, que no están avanzados localmente, con tumores con metástasis en la suprarrenal, metástasis en el hígado, metástasis en el mediastino o sin metástasis. Quiero decirles que definitivamente el cáncer de páncreas es una enfermedad que se presenta de muchísimos estadios, de diferentes grados, y que no todos los pacientes pueden ser colocados en la misma cesta para hacer el mismo tratamiento. Y que necesariamente, si tenemos pacientes como este, o como este, o como este, que son todos pacientes diferentes, nosotros debemos poder clasificar bien el tumor, y definitivamente una resonancia magnética y una endoscopia con eventual punción serían los métodos para realizar esta clasificación. Y la PCR quedaría como un método más de tipo terapéutico y no de clasificación. Doctor Sosa, qué pena la interrupción. Sí. Permitamos continuar con el programa. Okay. Gracias. Bueno, creo que esto era para mostrar algunas imágenes de todas las distintas lesiones que podemos encontrar. Y finalmente, estas son mis últimas 2 diapositivas, quiero recordarles que el ultrasonido endoscópico también nos ayuda en ver la pancreatitis crónica, que puede ser la causa del cáncer de páncreas, y también nos ayuda a ver el páncreas graso. El páncreas graso puede producir esta inflamación de pancreatitis crónica y puede producir una esteatopancreatitis. Eso es un plus más de este método, ya que podríamos detectar pacientes que aún no tienen cáncer, pero que están a riesgo de padecer de cáncer. También podríamos ver este patrón areolar. Y yo estoy seguro que muchos de ustedes esperaban que yo iba a hablar era de esto, de cálculos en la vía biliar. Y definitivamente yo no iba a hablar de cálculos en la vía biliar porque todo el mundo sabe que el ultrasonido endoscópico es más potente que cualquier otro método para ver cálculos. Eso no quiere decir que siempre se va a usar el ultrasonido endoscópico, porque por ecografía abdominal nosotros podemos ver cálculos, por resonancia magnética podemos ver cálculos, pero en el caso del ultrasonido endoscópico la sensibilidad es mucho mayor. Bueno, y definitivamente muchísimas gracias. Quería mostrarles una foto de mi hospital en Caracas. Este es un centro donde hubo un congreso de ultrasonido endoscópico en Shanghái. Ojalá tuviera yo un hospital así en Caracas. Y bueno, hasta pronto.